Mis amigos, así nos han quedado nuestras alitas en adobo para botana, en el horno. Así que es una receta bien facilita de hacer. Ustedes la pueden acompañar con cualquier salsa o dressing de su preferencia. Y es una rica receta para botanear en familia o bien para que ustedes integren estas ricas alitas a cualquier platillo que ustedes estén haciendo en su casa. Alitas en adobo, lo primero que vamos a hacer es limpiar nuestras alitas. En esta ocasión yo ya las tengo limpias y escurridas. Traté de que el agua no se almacenara porque las vamos a marinar. Entonces, para empezar, lo que primero tenemos que hacer es separar la parte de la alita más delgada. No hay problema para cortar. Usted puede usar unas tijeras o un cuchillo. Lo único que tiene que hacer es mover la alita de tal manera que usted sienta la coyuntura y ahí le va a cortar o le va a pasar el cuchillo. Bien, una vez que ya las hayamos partido y lavado, lo que vamos a hacer es agregar aquí a nuestras alitas un puñito de sal. Un puñito de sal, no mucha sal, es un poquito. Y vamos a agregar el zumo de un limón. Vamos a oprimir ahí nuestro limón, porque lo que queremos es, hagan de cuenta como limpiar nuestro pollo y al mismo tiempo darle sabor. Vamos a agregar el limón, el jugo de un limón completo. Y vamos con la mano bien limpia, vamos a revolverlo con la sal. Y lo vamos a dejar en el refrigerador. Vamos a agregarle sal en esta parte de abajo para que vaya agarrando sabor con el limón y vaya impregnándose la sal en la alita. Y así cuando la adobemos, ya le pongamos el adobo, ya va a estar casi preparada la alita con el sabor de limón y con el sabor de la sal. Ya va a estar saladita, ya no nos va a saber desabrido. Una vez que la tengamos así, la podemos tapar. Nada más en lo que preparamos el adobo. 10 a 15 minutos. Bien, para lo que es el adobo, para nuestras alitas adobadas o lo que es el marinado también, vamos a estar necesitando 1/4 de aceite de oliva, sal al gusto, una cucharada de paprika. Esta le va a dar color y le va a dar sabor. Ahora, tenemos acá un pedacito de cebolla y 8 ajitos grandes. Tenemos 2 chiles chipotles secos y 6 chiles guajillos. Acá tenemos lo que son 5 pimientas gordas. A estar desvenando los chiles, sea con las tijeras o con un cuchillo. Los va a partir o con el cuchillo, como usted se acomode. Y los parte, sea con el cuchillo o con la tijera. Así los vamos a hacer todos y vamos a agregar también los chiles chipotles. Bien, una vez que ya tengamos nuestros chiles partidos desvenados con los chiles chipotles, los vamos a agregar en un sartén. Vamos a agregar los ajos y el pedacito de cebolla con las pimientas gordas. Ahí vamos a agregar en un sartén agua caliente o bien póngalo directo a la estufa, alrededor de taza, taza y media, y vamos a dejar que se hidraten, que estén suaves. Una vez que ya tengamos nuestros chiles bien hidratados, esto es bien hidratado, que miren, este es suave, este es el chile chipotle que regularmente está pues tieso, duro, ya está muy suave, muy bien hidratado. Con el vaso de la licuadora, este sería ya nuestro siguiente paso. Vamos a poner todo en la licuadora. Vamos a agregar la sal. La sal, acuérdense, es al gusto. Vamos a ponerle la cucharada de paprika y el 1/4 de aceite de oliva. Una vez que ya tengamos todo aquí, vamos a licuar perfectamente bien. Que esté lo más molido que se pueda. Bien, mis amigos, les quiero mostrar, aquí ya está nuestro adobo, vean ustedes, si se alcanza a percibir, ya está ahí, no nos quedó aguado, debe de quedar espesito, por eso es nada más taza o taza y media de agua, porque lo que queremos nada más es que muela nuestra salsa. Bien, ya hemos sacado aquí, en este siguiente paso, vamos a ponerle el marinado a nuestras alitas. Ya tenemos aquí
el limón y les hemos puesto sal para que agarren sabor. Y ya están bañaditas en el jugo de limón, ¿sí? Ahora sí, vamos a agregar nuestro adobo. Vamos a agregarlo, pueden poner sus salitas si no quieren en un contenedor, lo pueden poner también en una bolsa plástica y le cierran muy bien, nada más que no se salga el adobo. Y una vez que ya tengamos el adobo aquí en nuestro contenedor, vamos a moverlas con las manos bien limpias. Vamos a integrar perfectamente bien nuestro adobo. Y vamos a llevarlo al refrigerador mínimo una hora. Si usted lo puede dejar el más tiempo que pueda para que se integre bien el adobo y se marinen muy bien nuestras alitas, es mejor. Si las quiere hacer de un día para otro, es mucho mejor. Pero si ya anda corto de tiempo, mínimo una hora. Vamos a impregnarlas muy bien del adobo y vamos a taparlas nuevamente con el plástico para meterlas al refrigerador y que se marinen lo más que En se pueda. este paso, lo que vamos a hacer es forrar una charola para meter nuestras alitas al horno. Yo voy a usar esta rejilla para colocar mis alitas y que no peguen exactamente en la charola. Usted puede no usar la rejilla si no quiere, o bien hasta en aceite las puede freír, solamente que sea abundante aceite. Y no ponga todas, sino vaya poniendo de a poquitas para que se le doren bonito. En esta ocasión yo la voy a hacer en el horno. Estas son alitas al horno. Ya sacamos nuestras alitas del refrigerador. Las dejé una hora por motivos del video. Y vamos a empezar a colocar nuestras alitas en la rejilla. Ya que la tenemos bien colocada, vamos a precalentar nuestro horno a 400 grados o bien 200 grados centígrados. Vamos a dejar media hora por un lado, la sacamos a la media hora y las colocamos del otro lado. O sea, en una hora nuestras alitas van a estar listas. Las alitas ya han pasado media hora en el horno, vamos a voltearlas para que se sigan cocinando del otro lado. Si usted las quisiera más doraditas, póngales más tiempo, pero no se separe de la estufa para que en el momento que ya agarren la textura que usted gusta, les apague. Estas en adobo para botana. Así que listo, vamos a meterlas otra media hora, mis amigos, ya por el otro lado. Bien, mis amigos, pues ya están nuestras alitas en adobo para botanear, ya están. Así que vamos a dejarlas enfriar unos 5 minutos, 10 minutitos, nada más que se les vaya lo caliente del horno y ya les vamos a dar su presentación. Mis amigos, así nos han quedado nuestras alitas en adobo para botana en el horno. Así que es una receta bien facilita de hacer. Ustedes la pueden acompañar con cualquier salsa o dressing de su preferencia y es una rica receta para botanear en familia o bien para que ustedes integren estas ricas alitas a cualquier platillo que ustedes estén haciendo en su casa. Bien, mis amigos, aquí les dejo esta receta. Pasen ahí por mi canal viendo las recetas de cocina mexicana, muy sabrosas, muy ricas, muy tradicionales. Así que los veo dentro. Que Dios los bendiga. Hasta luego.